Desde Bogotá, capital de Colombia, nos encontramos en el foro Imaginar el Futuro desde el Sur, que organiza Claxo junto con la Fundación Sentir Común. Precisamente tenemos a una de las responsables de este foro, que es Elia Grant, de responsable, valga la redundancia, de comunicación de esa Fundación Sentir Común. Hola Elia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Dinos, viniendo de Barcelona, ¿no? ¿Cómo te imaginas esta visión de la actualidad, donde hay un avance muy importante de las extremas derechas, no solo en América del Sur, América Latina y el Caribe, sino nos consta en Europa después el resultado de las extremas derechas, ¿no? ¿Cuál es tu visión de ese avance de las extremas derechas? Bueno, mi visión es un poco catastrófica. O sea, salimos ahora de las elecciones europeas, donde ha ganado la extrema derecha en la mayoría de países, sobre todo en Alemania, en Francia, en España. Y después giras la cabeza y ves a referentes como Argentina, que también están siendo invadidos por este discurso de derechas, ¿no? Y estamos en un año electoral donde hay muchas elecciones. Y queda mucho por ver, a ver cómo se acaba de transformar la geopolítica mundial, ¿no? Quedan elecciones de Estados Unidos y de otros referentes mundiales, pero creo que es un momento esencial para organizarse, porque la respuesta ante esta subida de ultraderecha solo puede ser una unión de la izquierda. Entonces, eso obviamente nos hace tener que pensar también, reflexionar sobre los matices de dónde estamos nosotros y qué ha pasado, porque obviamente nosotros jugamos un rol en todo esto. Entonces, las desigualdades obviamente es una cosa que estamos debatiendo hoy, desigualdades y la democracia, y yo creo que la izquierda tiene que refinar un poco su perspectiva de dónde estamos ahora mismo y qué implican el concepto de desigualdad, dónde estamos, el concepto de clase, el concepto de las curas, el concepto del propio feminismo, ¿no? O sea, cosas más transversales que se tienen que reconfigurar. Hablas de una cierta unidad de la izquierda, de las organizaciones sociales como salida, pero ¿cuál sería tu análisis en cuanto al origen, ¿no?, de este avance de la extrema derecha? Seguramente hay varios factores, ¿no? Pero ¿hay algún común denominador? Bueno, encontramos que la extrema derecha también se hace muy fuerte con las movilizaciones humanitarias, ¿no? O sea, cuando hay mucha inmigración, cuando hay mucha guerra, por ejemplo, es cuando vemos que la extrema derecha sube en números porque crece una especie de la narrativa esta de la seguridad, de la invasión del otro, ¿no? Empieza esta bipolaridad de ellos o nosotros. Y ahora estamos en un momento de guerra, o sea, estamos viviendo un genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, el Sahel, bueno. Y guerras que llevan años y años, ¿no? El Yemen, la explotación del Congo. Y yo creo que ahora mismo la ultraderecha está utilizando esta situación para poder reafirmarse en esta narrativa de la seguridad, del patriotismo, nacionalismo y jugar mucho, manipular mucho los sentimientos de la gente, ¿no? Haciéndoles pensar que la culpa es del inmigrante que llega, ¿no? No del banquero que te roba. Sin duda. Todo esto seguramente nos lleva a reanalizar y a redefinir el concepto de democracia, ¿no? Porque la democracia, todos estos movimientos de extrema derecha en la actualidad, o prácticamente todos, llegan al poder, al gobierno, mediante elecciones. O sea, son votados por la mayoría de sus países, ¿no? Unas democracias, totalmente distintas a la democracia tradicional que conocíamos de hace 10, 15 o más años, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú? Es una buena pregunta, la verdad. Porque también hay este punto donde no puedes desafiar tampoco. O sea, el cuestionar la democracia, entonces entras en la narrativa de Trump o Bolsonaro de decir, si no me han votado, pues no es válido, ¿no? Y no podemos hacer eso, porque desafiar la democracia es desafiar como la voluntad de la gente, o al menos lo que tenemos hasta ahora para estructurar la gente. Entonces yo creo que no es tanto la democracia, o sea, la democracia está en peligro, pero es que la democracia también se garantiza garantizando el derecho a educación, garantizando el derecho a la vivienda, garantizando el derecho a sanidad. O sea, si tú tienes una población que está cubierta con unos mínimos de existir, de poder estar, de dignidad, entonces yo creo que hay una democracia digna. Si tú estás hablando de una población que está sobreviviendo a mínimos, es que yo creo que la gente también instintivamente está intentando hacer lo mejor que puede, y si no pueden pensar más allá del día de mañana, es muy difícil hablar desde una teoría democrática y una política del futuro y del vecino
No, o sea, tenemos que garantizar los mínimos, pero esto es cosa nuestra, de la izquierda también. Sin duda, bueno, hay cada vez más límites o más avances en las desigualdades y también en más recortes en las libertades públicas, ¿no? Por lo menos en algunos países en América Latina es muy palpable esto. Sí. Las libertades, bueno, el concepto de libertad también se está transgiversando mucho, ¿no? Y fue recuperado por la extrema derecha, ¿no? Sí, y fue recuperado por la extrema derecha, exacto, ¿no? La libertad de expresión, tengo derecho a decir lo que quiero. Sí. Claro, no sé, o sea, yo no seré libre hasta que no sea mi libre mi vecino, ¿no? O sea, hay un concepto así como de libertad compartida. Obviamente hay una libertad individual, que es real. Es que no hay una negación, o sea, lo que está haciendo la extrema derecha no se están inventando nada nuevo, ni lo que dicen son... Tampoco quiero desafiar de decir que ellos son malos y nosotros somos los buenos o todo lo que dicen son mentiras, sino es como una visión de la realidad basada en que van a sobrevivir unos pocos y que tú tienes que mirar para ti y solo para ti. Y yo creo que desde la izquierda es otra idea, o sea, la idea es una cosa social y la idea es que unos conceptos más basados en la cooperación y en unos valores comunes. Pero claro, esto es un trabajo mucho más lento y digamos que los resultados no son tan inmediatos. Y estamos hablando de un tipo de libertad desde la izquierda que no es la libertad del poder consumir donde quieras y el tener dinero sin... No, es una libertad compartida. Sin duda. ¿Cuál es el rol y la importancia de foros como el actual de Sentí Común junto con Claxo, ¿no? Tanto para el análisis como especialmente para generar propuestas, ¿no? Yo he alucinado con este foro. O sea, porque es una idea que salió como de manera muy inocente, ¿no? De, ay, mira, pues tenemos esto, ay, pues podríamos, ah, pues... Alguien me ha hablado de Claxo, ah, sí, pues contactémosle, ah, mira qué bien, qué recepción más positiva. Y te vas dando cuenta y van pasando cosas y cuanto más íbamos elaborando el proyecto, más, o sea, yo personalmente me daba cuenta más de la necesidad que tenía ese proyecto. Y llegamos a un punto donde es que es imprescindible este proyecto. Y es imprescindible que sea una sesión gratuita. Y es imprescindible de que podamos publicarlo en escrito. Y es imprescindible de que llegue a todas partes. Y yo creo que, más allá de lo obvio, que es una colaboración internacional indispensable, creo que es importante también porque nos hemos de dar cuenta que estamos todos un poco a la par, o sea, se tiene que ver un poco, sin ignorar los matices, pero ver dónde tocamos y dónde nos podemos ayudar mutuamente. Y creo que proyectos como estos justamente ayudan y también pasan del intelectual a lo práctico y no se quedan en el marco académico y no se quedan solo en las bibliotecas, sino que estamos aquí haciendo un acto en una biblioteca pública donde ha venido gente que igual no tiene nada de vinculación con ninguna de las dos organizaciones. Y eso para mí tiene un valor increíble. Sin duda. Sí. Elia Grant, responsable de comunicación de la Fundación Sentí Común, gracias por tu visión, por tu análisis y por conversar con nosotros. Muchas gracias, Eric.